¿A qué horas empezamos? Apenas llegué, Kelvin. Today is September 22nd, 2018, and my man, Andres. Don't mind me. He's getting married in about 10 minutes. It's not a joke. It's not a joke. Like, in about 10 this minutes. It's not a joke. Look, Andres is already done. He's I'm ready. Wearing a dress. How you feel, bro? Nervous, stressed, grateful, blessed. With that said, let's then open the shit up, bro, because you gotta do this. Alright, let's do this. Let's get the party started. This guy. There you go. It's a beautiful thing. What's going on? It looks like a goose. Yep. I'm gonna put papo light bulb. Bam! Oh, good luck with everything, thank you, man. Appreciate it. No, good luck to you, bro. Cheers. Thank you, man. Hey, what's up, my man? Ask us taking pictures. Oh, sorry. Here's the bridezilla. So we're kind of late, should have started at 5, it's about 5:05, but if you know Andres, you know, he's going to be here late. Bro, when you see this, good luck, my best wishes, but you know, it's going to be a long road, bro. But it's fun. You can do it with patience, bro, you can do it. One of your two best friends are here, we're here with you, bro, till the end, we're here to support you, bro, we love you, man. Enjoy. Very romantic moment. Cookie. Jessica Álvarez. El novio que por favor reciba a su novia. Y vienen aquí ante mí como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para recibir la bendición de Dios para esta nueva etapa de su vida, que es empezar en la familia. Y para mí es un privilegio oficiar esta ceremonia, porque el que se está casando es mi sobrino y también ya tengo una nueva sobrina. Entonces, Jessica Álvarez, hoy yo, Andres David Gómez, quiero tomarte a ti como mi única y legítima esposa, para amarte, protegerte, sustentarte, ser fiel hasta que la muerte nos separe. Y usted, Jessica, mira los ojos a Andrés y le dice, Andrés, yo, Jessica Álvarez, hoy quiero tomarte como mi único y legítimo esposo, para amarte, cuidarte, respetarte hasta que la muerte nos separe. A ver, ponga el anillo en el dedo. Gloria a Dios. Según el poder que el Estado de New Jersey nos da y según la autoridad como ministro del Evangelio de Jesucristo, yo lo declaro a usted marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Puede besar la novia.
porque él ha escuchado esas oraciones cuando yo le pedí al Señor por una esposa a mí. Y le doy gracias al Señor. Le pedí, supuestamente este día estaba lleno de lluvia. Es un testimonio más de que el Señor nos dio un día maravilloso. Y en este video lo único que quiero decir es que quiero que cada uno tenga un pensamiento positivo, una bendición para Andrés David y Jessica. Es lo único que pido en este brindis, que cada uno tenga ese pensamiento, porque yo les aseguro de que se les va a cumplir, porque cuando uno da, da bendiciones, recibe y se multiplican en bendiciones. Yo brindo por esta pareja, le doy gracias al Señor, le doy gracias a cada uno de ustedes que están presentes, que han demostrado el amor por ellos. La familia se crece, mi familia es pequeña, pero está creciendo. Yo bendigo a Andrés David, bendigo a Jessica, y yo sé de que este matrimonio va a ser para siempre. Así no lo quieras. Venga. They want to get married, you know. No, shit. Listen to this guy. To the right. One. Two. Three. Go! Andrea, we love you. We wish you the best. I hope that God blesses your union, and I hope you have a very God-centered marriage. Love you. I want to say congratulations, and I want to say communication is key. Also, always look to God whenever you have troubles. All right? Love you. Just want to say that I'm so happy for you both. I'm happy to share this day with you, and I hope you guys have a long, long life of marriage and health and love. Love you both.